En este problema vamos a ir haciendo un dibujo para ver a dónde queremos llegar, ¿sí? Y tratamos de volcar toda esta información primero en el dibujo, y eso nos va a servir de mapa para llegar a lo que queremos, ¿sí? Mire, me dice que tengo dos planos, el plano pi y el plano pi', ¿sí? Voy a dibujar dos planos. Los planos no son paralelos. Si se fijan en los vectores normales, los planos son planos oblicuos. Pero eso no me preocupa. Ven que el vector normal de este, 1, 2, 2, ni se parece al normal de este. Así que esto va a ser el plano pi. Otro va a ser el plano pi'. Siempre ayúdense con un dibujo de este tipo. Pi'. ¿Y qué me dice? La recta L es una recta que pasa por dos puntos. Bueno, voy a dibujar por acá la recta L. A ver, sí. Sospecho que esa recta corta los planos y pasa por el punto A y por el punto B. Con esto ya tengo definida la recta L. ¿Sí? O sea, con dos puntos yo tengo definida la recta. Lo que me piden ahora es que busque una recta L' contenida en pi, que sea paralela a este plano, que sea paralela a pi'. Y que además sea transversal a L. Recuerden que transversal es que tienen un punto en común. No es que están en ángulo, que no son paralelas o que son perpendiculares. No, no. Transversales que tienen un punto en común. Como la recta L' está contenida en pi, la voy a dibujar acá. La voy a hacer paralela a este plano, lo más lindo posible. Y además va a tener que pasar por este punto, donde yo supongo que la recta L corta el plano pi. Esta es mi incógnita. Esto es L', la recta que yo debo encontrar. ¿Sí? Vamos a dibujarlo un poco más gruesa. Veremos si estoy pensando bien. Puedo correr un poco el riesgo de hacer las cuentas y ver si estoy bien o no. Lo primero que voy a hacer es buscar este punto con la ecuación de esta recta. ¿Sí? Yo voy a tomar para la recta L el vector director. Va a ser este, el que va de A a B. ¿Sí? Lo voy a plantear, perdón. Sí. Vamos a ir haciendo ese trabajito. A ver, voy a definir la recta L, que no tengo la ecuación. Me dicen que pasa por AB. L está definida por un punto P0, que será el punto A, que es 5, 3, 9, y un vector director, que es el que va de B a o sea, A B. Perdón, lo voy a cambiar, discúlpenme. Lo voy a poner así. Es lo mismo, de A a B. O sea, este vector director es el vector que va de A a B y es el punto B menos el punto A. Punto B tengo 3, 5, 3 menos el A. 5, 3, 9. Esto es 3 menos 5 menos 2, 5 menos 3, 2, 3 menos 9 menos 6. La recta L queda x igual a el vector director por un parámetro más p'. Menos 2, 2 menos 6 por t más p'0, que es 5, 3, 9. ¿Está? Bueno, ahí tengo la ecuación. Voy a plantear esto de otra manera. A ver si les parece que esta está un poco mejor. Siempre voy a poder hacer esto con la recta, ¿eh? Pero cuando ustedes tengan dos puntos, la forma que pueden memorizar para hacer la recta parametrizada es
tomar un punto cualquiera, y sumarle. O sea, el punto inicial voy a tomar acá de este vector y voy a hacer inicial más final menos inicial por el parámetro, que en definitiva es esto, ¿ven? Por eso cambié el orden allá. Sin pensar toda esta historia, puedo hacer esto tranquilamente. Y t pertenece a los reales, ¿sí? Si hacen esto, les queda exactamente lo mismo. Y es una forma un poco, por ahí, más directa de hallar la ecuación de la recta, como ustedes quieran. Bueno, ya tengo la ecuación de la recta L. Voy a buscar donde esto corta a el plano pi, ¿sí? Voy a hacer un mapita. A ver, vamos a hacerlo acá. Para L' yo necesito lo que necesito para todas las rectas. Un punto P sub 0', que va a ser este punto Q, porque tiene que cortar a la recta L, y un vector director D'. Este vector director tiene que cumplir una condición, el de esta recta. La recta es paralela a este plano, ¿sí? Entonces, esto tiene su vector normal n', que lo saco de la ecuación, y digo, d' debe ser perpendicular a n', ¿sí? Y además, como está contenida en este plano, el vector d' ha de ser perpendicular al normal de este plano. Vamos a cambiar un poco, vamos a ponerlo así, n. Y en realidad ya casi tengo todo. Cuando estos dos los saco de las ecuaciones. Esto lo saco de esta intersección de L con pi. Yo no estoy seguro de que se intersecten, pero va a ser casi seguro. Si no se corta, me están pidiendo algo imposible. Si esta recta no corta este plano, esta recta no puede ser transversal con esto. O sea, me estarían dando un rompecabezas con las piezas mezcladas de otro, ¿sí? Así que vamos a hacer la intersección y listo. Y una vez que tengo eso, calculo la recta L'. Por eso es muy importante hacer el dibujito y hacerse este mapita de cosas que necesito. Muy bien, a ver, busco L intersección pi. L intersección pi. Yo sé que L es X y Z igual a esto. Voy a hacer ya acá un poco la distributiva de esto con esto y sumarlo acá, me queda 5 menos 2 por t. 5 menos 2. Y es 3 más 2 por t. 3 más 2t. Y z, la última componente, será 9 menos 6t. Mi plano pi es... ¿Dónde estamos? Acá. X más 2y más 2z igual a 4. Resuelvo esto, que es un sistema de ecuaciones, poniendo esto acá adentro. 5 menos 2t va en el lugar de la x, más 2 por 2 por i, que es 3 más 2t, más 2 por z, z es 9 menos 6t. Esto debe ser igual a 4 para que el punto pertenezca al plano. Hago las cuentas, 5 menos 2t, más 6, más 4t, más 18, menos 12t igual a 4, tengo. Menos 12, menos 2, menos 14, más 4, menos 10t. 5, 6, 11 y 18 son 29, ¿sí? A ver si está bien, 29, esto igual a 4. Me queda menos 10t igual a 4 menos 29, menos 10t igual a menos 25, t es igual a 2,5. A ver si me dio eso en mis apuntes. Sí. 2,5. Bueno, con este T calculo el punto Q. Aquel punto Q será el punto de la recta cuando T vale 2,5. Me queda 5 menos 2. Esto es lo mismo que 5 medios, ¿sí?
por 5 medios, 3 más 2 por 5 medios, 9 menos 6 por 5 medios. Me queda. Esto se va con esto, 5 menos 5 es 0, 2 con 2 se va, 3 más 2 es 8, y acá me queda 3. 9 menos 15 son menos 6. Ese sería el punto de intersección de las dos rectas. 0, 8, menos 6. Y entonces ahora armo la ecuación de L'. Y se acabó. A ver, yo voy a decir que L' es, esto recuerden que es una X grande, y es P0' más lambda por D'. Ah, me faltó D'. Epa, epa, epa. Estaba apurando, ¿eh? Discúlpenme. D', como es perpendicular a este y perpendicular a este, lo voy a hacer con este producto vectorial. ¿Sí? Voy a decir que D' es N' producto vectorial por N. IJK, a ver, N', 2, menos 1, 1. Este otro n es 1, 2, 1, 2, 2. Si hago esto, me queda menos 2, menos 2, menos 4. O sea, tacho esta columna y esta fila y hago este producto con esta diagonal menos este. ¿Sí? Esto va con un signo más adelante. Vamos a ponerlo bien. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Eso en I. Ahora, para la componente J, corresponde poner un menos. Elimino esta columna y esta fila y me queda 2 con 2 y 1 con 1. 2 por 2, 4, menos 1. Esto en J. Y en K, voy más, menos, más, elimino la columna y la fila y me queda 2 por 2, o sea, más 2 por 2, que es 4, menos 1 por menos 1. Esto es en K. Pasándolo en limpio, esto se llama producto vectorial, lo tienen que saber, les conviene saberlo mejor. Menos 4, esto es 4 menos 1 es 3, menos 3, y esto es 5. Ese sería el vector director de la recta. Si cambian el orden, cambian esto, les va a dar el algo parecido, pero con los signos cambiados. Está perfecto, ¿eh? No hay ningún problema. Sigue siendo un vector director alto. Entonces, ahora sí digo, a partir de esto, que x y z es igual. Esto es L'. Punto P sub 0, el punto Q. 0, 8, menos 6, más lambda por el vector director. Menos 4, menos 3, 5. Esta es la solución al problema. No hay ninguna cosa rara acá, ninguna cosa que no deban saber sí o sí si están a punto de dar el examen. La única cosa rara puede ser este producto vectorial. Pero bueno, eso ya tienen que manejar. Hasta el próximo ejercicio.